Como el viento impredecible, tan ligero y potente, eres tú, aliento de vida. Tú soplas donde quieres y haces que respire, que tenga la certeza de mi existir. Como el viento impredecible, tan ligero y potente, eres tú, aliento de vida. Tú soplas donde quieres y haces que respire, que tenga la certeza de mi existir. Que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste de la sangre de tus mártires semilla de nuevos cristianos, concédenos bondadosamente que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de San Carlos Luanga y sus compañeros, te brinde siempre una generosa cosecha. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia, de la cual he sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Por eso soporto esta prueba, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy convencido de que Él es capaz de conservar hasta aquel día el bien que me ha encomendado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Espero tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero misericordia. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor, como los ojos de la servidora están en las manos de su dueña, así mira nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. A ti levanto mis ojos, a ti
que espero tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, habían siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero. Y así, ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos ellos, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron como mujer? Jesús le dijo: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, diferentes grupos se van acercando a Jesús. Ayer con una pregunta capciosa sobre los impuestos. Hoy se acercan los saduceos con sus dudas respecto a la resurrección, con otra pregunta también no menos capciosa, ya que ellos no creían en la resurrección. Buscaban argumentos para justificar su postura basados en casos extremos como el de la ley del levirato, que obligaba al hermano a casarse con la viuda del hermano difunto. Una visión de Dios demasiado juridicista, demasiado a la medida de nuestros razonamientos, demasiado a la medida de nuestra lógica, de nuestra capacidad de entender. Jesús
afirma claramente la resurrección de los muertos. Y les dice tres cosas. La primera, están equivocados, porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. O sea, el argumento de ustedes está lejos, es una manipulación de la Escritura. Y tampoco entienden el poder de Dios, porque Dios tiene poder por encima de nuestra capacidad de entender. Entendamos nosotros o no, la resurrección de los muertos está basada en el poder de Dios, no en nuestra capacidad de comprensión de las cosas. Les dice, en segundo lugar, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La muerte es una realidad que vemos nosotros aquí en este mundo, pero para Dios no hay muerte. Para Dios todos están vivos. Y están vivos porque Él tiene poder, porque Él es un Dios de vivos, porque Él es el Dios de la vida. Y les dice, en tercer lugar, no queriendo hacer una descripción de lo que sucederá en el más allá, una exacta descripción, pero sí les dice, cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. Serán como ángeles del cielo. Eso, hermanos, no significa que no nos vamos a conocer unos a otros. Eso no quiere decir que en el mundo de los resucitados no se conocerán los que han estado casados en este mundo. No tendrán conciencia de quiénes son. Lo que Jesús afirma es que el cuerpo será transformado. El cuerpo será transformado en un cuerpo de resucitados. Lo que él afirma es que en el mundo de los resucitados estamos llamados a un mundo de amor fraterno en plenitud. El cuerpo de los resucitados trascenderá la vida que conocemos aquí. Estos cuerpos que nos han sido dados aquí, en este mundo, están hechos para la procreación. Están hechos para un amor de exclusividad, como significa el matrimonio. Pero el mundo de los resucitados será un mundo fraterno. Y fraterno de amor pleno, de amor en plenitud. Esta afirmación de Jesús nos hace pensar muchas cosas. Nos hace pensar, en primer lugar, que ni siquiera un matrimonio aquí en este mundo puede vivir encerrado solamente en ellos, en su exclusividad, porque el matrimonio también está llamado a un amor fraterno, no a encerrarse solamente ellos. Y nos dice, en segundo lugar, que los célibes, una forma de vida, también una forma de amor, estamos llamados a una vida de amor que trasciende las necesidades del cuerpo. Los célibes, también a nuestra manera, estamos haciendo presente en este mundo ese amor fraterno, ese amor universal, trascendiendo la pura necesidad del cuerpo para ir más allá, para mirar al otro, varón o mujer, mirarlo como hermano. Mirarlo como hermano, trascendiendo el peso del cuerpo y viviendo ya aquí, aunque con el peso de nuestro cuerpo, la fraternidad total que viviremos en esa vida a la que somos llamados, la vida de los resucitados. Y por último, hoy día la primera lectura, comenzamos la lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Timoteo, el discípulo de Pablo, al que él elige sucesor suyo. Le elige como el que va a continuar su obra. Y le dice esta frase tan significativa: aviva el fuego de la gracia de Dios.
aviva, se puede avivar el fuego de la gracia de Dios en nosotros, que recibiste cuando te impuse las manos. Ya en la Iglesia existe la sucesión apostólica por la imposición de las manos. Ya en aquella Iglesia primera existe el gesto de la imposición de las manos, como hoy que recibimos la ordenación sacerdotal a través de la imposición de manos del obispo. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor y por mí, su prisionero. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor. Sé valiente, no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de fortaleza. Da la cara por nuestro Señor y no tengas miedo. Algo que nos viene muy bien escuchar a todos los cristianos, a todos. No tengas miedo hoy de dar la cara por nuestro Señor. San Pablo está preso cuando escribe esta carta y toma parte en los duros trabajos del Evangelio. Toma tú tu parte en el duro trabajo del anuncio del Evangelio. Hoy que celebramos a un mártir en África, a un grupo de mártires en África, por su fidelidad a la vida cristiana, fueron martirizados, fueron matados en Uganda, en África. Nos viene bien escuchar esto a todos nosotros. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio. Ser seguidores de Cristo no es fácil. Seguimos a Pablo, prisionero por Cristo, a Carlos Luanga y sus compañeros mártires en Uganda, que tomaron parte en los duros trabajos del Evangelio. Y nosotros también tomemos nuestra parte en los duros trabajos del Evangelio. Queridos hermanos, presentémosle al Señor nuestras oraciones. Pedimos por los obispos de Bolivia, para que el Señor derrame en ellos su Espíritu Santo y les ayude a ser los pastores que nuestra Iglesia necesita. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos los enfermos de coronavirus, para que el Señor les regale la salud y la fuerza para afrontar estos momentos de dificultad en sus vidas. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por los adultos mayores, para que el Señor les conceda la gracia de ver la vida con agradecimiento y sean cuidados por sus seres queridos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos aquellos que, a pesar de las dificultades, deben salir a trabajar para conseguir el pan para sus hogares, para que la fuerza que necesitan les venga del Señor y velen siempre por el bien de sus familias. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por el padre Fabio Calvi, que celebra su aniversario sacerdotal. Por él pidamos la bendición de Dios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por nuestros hermanos enfermos, Dolly San Ginés, Susan Davis, Carmen Cortés Díaz, Eduardo Zorrilla Rea, para que el Señor les conceda la salud, oremos. Te lo pedimos, Señor. Y por nuestros hermanos difuntos, Irene Orochi y Luis Fajardo Ramírez, para que los acoja el Señor en la vida eterna, oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, las oraciones que te dirigimos con confianza. Hoy día, por la intercesión de San Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo te doy mi pobre corazón.
ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oren hermanos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al presentar nuestros dones, Señor, te pedimos que así como diste a tus mártires la gracia de morir antes que pecar, nos concedas también a nosotros servirte en tu altar con total entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los mártires San Carlos, Luanga y sus compañeros, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eugenio, sus auxiliares Giovanni y Pascual, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Irene Orochi, Luis Fajardo Ramírez, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Carlos Luanga y sus compañeros, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad y confianza recemos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanas y hermanos, llegamos al momento en esta Eucaristía de recibir el cuerpo de Cristo.
Ofrezcamos al Señor nuestras vidas en este tiempo de pandemia, de prueba y sacrificio. El Señor acoge nuestra oración, sabe de antemano nuestras necesidades y escucha nuestras intenciones. Vivamos este momento con fe y amor. Deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que estos divinos sacramentos, recibidos en la conmemoración de tus santos mártires, como a ellos les dieron el valor para superar los tormentos, a nosotros nos concedan en medio de las adversidades la perseverancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, alimentados y fortalecidos por el Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.